Hola, ¿qué tal? Soy María de Trucos de Familia y os voy a enseñar cómo es y cómo funciona una olla de cocción lenta. Como su nombre dice, es una olla de cocción lenta, es decir, que cuece muy lentamente. ¿Qué significa muy lentamente? Pues que teniendo dos temperaturas en alta, le va a llevar casi cualquier plato mínimo 3 horas y media. ¿Tiene esto alguna ventaja? Sí, se concentran más los sabores, así que lo que hagáis ahí va a estar riquísimos. Riquísimos, riquísimo. ¿Qué más ventajas tiene? Una, el consumo es muy bajo. Dos, podéis comprar cortes de carne más baratos, que suelen ser más duros, porque van a quedar súper tiernos al ser cocinados en baja temperatura. Tres, metéis las cosas dentro y os olvidáis. Os podéis ir a donde os dé la gana, a trabajar, a pasear, a donde queráis. No tenéis que mirarla, os podéis olvidar. 4. Es muy fácil aprender cómo se usa. 5. La puedes usar para preparar gran cantidad de salsa mientras estás trabajando o durmiendo y cuando llegues o te levantes, meterla en botes y congelarla para tener. Y la última ventaja es que son muy baratas. Yo creo que la mía costó 50 euros o algo así. ¿Dónde las tenéis? Normalmente en Amazon y en el Corte Inglés creo que también tiene. ¿Qué tenéis que mirar cuando vais a comprar una? Os enseño, como es lógico, el tamaño. Mirad, esta es de, ¿la veis bien? Esta es de 4,7 litros, pero la tenéis de más tamaño y de menos tamaño si sois una persona o una pareja. Esta es la olla de cerámica, que después lo podéis usar para meter al horno si queréis dorar, por ejemplo, un pollo o para recalentar en el horno o en el microondas. Y esto tenéis que tener el cable y ojo, con adaptador eléctrico para la zona donde viváis. Y esto es el cuerpo eléctrico, lo que de verdad calienta. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Este botón es para seleccionar alta o baja y esto es para la temperatura que va de media hora en media hora y os aparece aquí en cuenta atrás. Y este es el botón para apagar. ¿Y para qué sirve esto? Porque cuando acaba el tiempo de cocinado, se enciende esta lucecita y significa que se ha acabado el tiempo de cocinado, pero que lo está manteniendo caliente. Y ahora os voy a enseñar dos recetas que son de las de meter todo dentro sin ningún paso, meter adentro y programar la temperatura alta o baja y el tiempo de cocción y olvidarnos, que son las recetas que yo hago. Yo tengo este tipo de olla precisamente para no tener que estar mirando la olla, para meter todo dentro en un par de minutos y largarme, sin preocuparme más de la comida. Os voy a enseñar esas dos recetas y veréis qué fácil de usar es. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, dadle al like y no olvidéis suscribiros al canal. Voy a usar 1 kilo de muslos de pollo. Yo ya lo tenía puesto a marinar, pero podríais añadir en este momento la sal, las especias que os gusten y una cucharada de aceite. Removéis y listo. Un pequeño consejo es que uséis un poco más de especias que usaríais normalmente. Voy a añadir 1 kilo de verduras congeladas, en este caso brócoli, zanahoria y coliflor. Podríais añadir un poquito más, pero siempre comprobad que la tapa cierra. Después se va a compactar y veréis que queda como un tercio de la olla vacía. A las verduras le añado solo una pizquita de sal porque prefiero añadírselo al final para no tener que añadirles tanta sal. Ahora le doy al botón, esto es baja, le doy en alta y programo 3 horas y media. ¡Listo! Ya veis que me ha llevado menos de 5 minutos. Esto ya está. Y como os decía, se ha compactado y queda bastante trozo de la olla libre, así que podríais haber añadido un poquito más. Ahora que están cocidas, como os decía, le voy a añadir más sal a las verduras. Yo le pongo como media cucharadita y una cucharada grande de hierbas aromáticas. Está todo muy bien cocido. Ya veis que puedo cortar el pollo con una cuchara y también la coliflor. Estos jugos que quedan abajo los podéis colar en un bote y congelarlos para usar como caldo para otras recetas.
Voy a usar 1 kilo de carne de cerdo, que también ya tengo adobada, pero podríais añadir ahora la sal, las especias que os gustan y una cucharada de aceite. Podríais usar también carne de ternera o pechugas de pollo o una pechuga grande de pavo. La mía pesa casi 1 kilo. Ahora voy a añadir, ya los tengo cortados, una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde y un pimiento amarillo. Y además, unos 600 gramos de judías verdes congeladas. Cierro y programo en alta en 3 horas y media. Si ponéis más judías o ponéis un trozo de carne más gruesa, le tenéis que poner 4 horas. ¿Veis que se ha quedado todo tiernecito? Os voy a enseñar cómo está la carne de tierra. Mirad, se deshace con un par de tenedores, no hace falta ni cuchillo. Lo podríais acompañar de arroz, como relleno para bocadillos o sándwiches, también de relleno para tortillas de maíz, pero yo lo voy a acompañar de pasta cocida en blanco. No le he grabado, pero por encima de las verduras le he puesto media cucharadita de sal antes de servir. Dejadme en los comentarios cuál es la receta más fácil que hacéis.